entramos a la fasecita en donde nos permitimos en nuestro espacio bien de bien subirle el tono, caer en la parte de la picardía que tanto le gusta a nuestro público y por supuesto hoy Día de las Madres con una especial dedicatoria para las madres dominicanas. Y en este sentido vamos a hacer el introito, la presentación de nuestra mesa de la Miss y el Vacilón diferente. Acostumbro haciéndolo presentando a mi compañera Chedi García, pero quiero presentar entonces a los caballeros para que las mamás disfruten de la presencia de ellos. El primero es ingeniero, actor. Ha logrado trascender muchísimo en la televisión, en el cine, pero muy especialmente en el teatro. Dice que su noche ideal, su fantasía es ver una sala de teatro llena en la noche. Tiene la manía de comerse los calimetes o sorbetes, como usted le quiera llamar. Y el recuerdo de infancia que más añora fue su primer beso. Está con nosotros en la Miss y el Vacilón, José Manuel Rodríguez. Josema la Viva. Tu primer beso. ¿Fue a qué edad, José? Yo tenía 12 años. 12 años. ¿Recuerda, recuerda del personaje? Claro, Nancy se llamaba. Está preciosísima, viva. Sí, trabaja en una empresa, sí, es madre. Ah, felicidades a Ana. Nancy Pimentel, felicidades. ¿Cómo? A ella. Su apellido. ¿Y, y su marido lo su sabe? Apellido, su marido, yo no sé, yo no lo conozco. Ah, pues ya lo supo. Pero que ella que sepa él que Nancy Pimentel me dio mi primer beso a la edad de 12 años. Duramos como 4 años de amores. Hasta los 16 yo estuve con ella. ¿Y cuántos besos? Y la dejé porque mi abuela decía que ella era normal porque tenía el dedo meñique como doblado para doblar. Como, y mi abuela le metió eso en la cabeza. Dije, ¿qué ella era normal? Y mi abuela, ya tú sabes. Pero Dios mío. Oh, Dios. Pero de verdad. Se fue a pique. Pero yo espero que el dedo meñique de ella ya esté derecho y que para adelante que se vive así. Y que lo esté disfrutando su marido. Claro. Qué bueno. Pero les dije que iba a presentar a los caballeros primero. Este es un personaje especialísimo. Lo conozco desde que yo soy muchacho. Él también, vamos a ponerlo así, porque es nuestro invitado en el día de hoy. Es oriundo de La Vega. Su familia tenía estación de radio, pero se mueve a San Pedro de Macorís buscando la Universidad Central del Este en aquel entonces y se encuentra con la oportunidad de la radio en la misma estación de radio en donde la encontré yo, Radio Mar 1060. Quedó enamorado de mi pueblo, se hizo estrellista de profesión, al igual que yo, y en el día de hoy es una de las principales figuras de los medios de comunicación, Michael Miguel Holguín. Michael Miguel. Que cualquiera diría que por su carácter y su antagonismo escénico y mediático que ha tenido conmigo, yo no le tengo el cariño de siempre. Te quiero, hermano. Tú tienes que quedarme obligado. Porque en mi condición de estrellista me hace un tipo distinguido. Bien. Porque somos como menos de 100 en todo el planeta Tierra. Y yo soy uno de esos 100. No, y estrellista a hasta la taza. Acostumbrado a perder también. A perder. Siempre. ¿Recuerdas tu primer beso, a propósito? Ay. Yo tenía una piensa novia, lo que vas a decir. No, novia. Yo tuve una noviecita en Bonao que tenía la lengua larga y caliente. ¡Ay! Un tizón. ¡Ay! Y esa muchacha del diablo, privando a ella de que en yo sé que hay mujeres que se la dan de muy sabia en el sexo. Oye, esa mujer no me pasó la lengua así. Una lengua caliente y larga. Una lengua caliente y larga. Y después me estrené yo la primera vez allá en San Pedro de Macorís. Allá. Ahí en San Pedro, en la arena. ¿Cómo? Yo fui a la arena. En el 80 fui yo a la arena. ¿Verdad? ¿Tú nunca fuiste? Y menos a ese no digas mentira. Yo era un bebé. Todo el mundo fue. Claro. ¿Tú fuiste a la arena? Claro que fui. Pero en el 80, yo no estaba apto para la arena. En el 80, antes de la arena. Bueno, vamos a seguir presentando nuestra mesa. Nos vamos ahora para la parte femenina. Esta es una mujer preciosísima. Inició su carrera como modelo, bailarina, es presentadora de televisión y estudia actualmente comunicación social. Dice que su juguete favorito era una muñequita que tenía, a la cual le llamaba Susie. Es madre de dos hijas, así que es una madre a quien vamos a felicitar, por supuesto. Tiene dos hijos, o dos hijas, uno de 7 y otra de 12 años. Aunque es una mujer preciosa, dice que lo peor que tiene es su temperamento.
Cuando coge cuerda, se lleva el mundo por delante. Un carácter fuerte. Con nosotros está una mujer preciosa, Sandra Leticia Berrocal y Pérez. ¡Bravo! Gracias. Bueno, sí, cuando me incomodo, sí. A veces hasta no pienso cuando voy a hablar algo que no quiero, ¿sabes? Me pongo como que me transformo. ¿Verdad? Sí. ¿Y te han acusado de agresión? No, porque tampoco es que te doy golpe. No, no, eso no es así, no. Sí. Además, oye. Ajá, al moreno de ella ya no va a poder darle, porque es que le rebota. No, es lo que me dice abusado. Por ahí yo me iba ahí. Por ahí yo me iba por el tema de abusadora. Sandra Berrocal, dos niños. Son dos hembras, una de 7 y una de 12. Felicidades. Gracias, Michelle y Ashley. ¿Cómo te sientes así siendo madre? Bien, es un papel, es un privilegio, gracias a Dios. ¿Y como mamacita? Ay, espectacular. Quiero decir algo de Sandra. Dime. Tiene alrededor de 1 mes y medio con un cambio radical en su personalidad. ¿Verdad? Sandra está sobria. No me Sandra me tiene harto de que le busque libros encuestas en el libro que está leyendo. Porque estudiamos literatura clásica. Sí. En la Teque Aventura le funciona. No, ninguna Teque Aventura, tranquilo. Que muchos dudaban. No, espérese, caballero. Muchos dudaban, mi amor, de ese noviazgo. Ya van para 3 años. ¿Tú tienes 3 años con ese muchacho? Sí, lo cumplo ahora. Y soy una mujer totalmente feliz. Cambió mi vida por completo. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Lo ha limpiado el tequeteque. ¡Ay! ¡No! Y él me ha cambiado. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, completamos la mesa con nuestra co-anfitriona, con mi compañera del alma querida, Chedi García, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá está piedra! ¡Mamá está piedra! ¡Ay, tírame el otro a mí! ¡Yo te dije a ti! ¡Que me ponga a leer libros! ¡Está listo! No, yo sé que el mío está bueno y tú sabes porque esos golpes de cintura te pusieron loca los otros. ¡Cómo! ¡Ah, pero si lo estaba chequeando! Porque ¡claro! Un niño. Por eso que le dije, vine acompañada hoy. ¡Ay, ella me amenazó en el camino! ¡Bien! ¡Ella me amenazó! Te digo, a mí nunca, yo a él no le llevo ningún interés. Mira, en un paréntesis en esta presentación, este lunes debemos agradecer tanto sí. Michael como yo la distinción que tuvo el Listín Diario para con nosotros en una invitación a un desayuno. Especial Miguel Franjul. Nuestro querido amigo, el director Miguel Franjul, que tiene una campaña muy interesante, que es la campaña de tratar de adecentar las letras de la música urbana, en especial, que ha sido la más cuestionada en ese sentido. Michael, con respecto a ese tema, te has visto en una gran controversia por la primera posición que asumiste en representación del grupo al cual representas. ¿Y cómo tú, que estás ligado también en la televisión diaria, en la televisión sabatina, cómo te veías antes de asumir el compromiso que se asumió, que hemos asumido con el Listín Diario? ¿Qué tú pensabas de ese género? Yo quiero aprovechar el minuto para darle un abrazo cariñoso a la materialista. De todo esto me queda un mal sabor con la materialista, porque ella es una muchacha, como lo dijo María Cela, que ha hecho esfuerzos serios de producir música de calidad. Sin embargo, me parece que en un acto de querer pegarse como todo el mundo, hizo ese último tema, la chapa que vibra. Y con ella quiero darle un abrazo, porque sé de su esfuerzo y de su... Y de lo que ella quiere hacer con la música. Ella es una trabajadora de la música. Y entonces, esta ola pertinente y necesaria de adecentamiento de la música, a ella le tocó. Le tocó en ese momento. Y a ti que te ha tocado vivirlo ya como mujer de uno de los exponentes de este género, ¿qué te parece toda esta campaña y lo que motivó a la campaña del Listín Diario, con la cual se han comprometido figuras como Michael, figuras como María Cela, el propio Listín Diario y mucha gente más? Bueno, Aguiló, yo lo veo por un punto muy bien, porque la música da mucho ejemplo, sí. ¿Me entiendes? Y él, como tú dices, yo estoy con uno de los exponentes del género urbano y ellos son ejemplos también, porque son muchachos que ellos cantan al público y no cantan vulgaridad. ¿Y por qué punto lo ves más?
Porque hay, o sea, a veces hay muchos exponentes que quieren transmitirle al público vulgaridad, cosa de matar, cosa de droga, ¿me entiendes? Y eso yo lo veo mal. Ya, ya. Y la diva, ¿a qué le diría todo esto? La diva, no José más. ¿Qué diría la diva? Antes de decirte... Uno de los personajes más indecentes de la televisión. No. Muy, sí, muy. Porque dicho sea de paso, yo quiero irte. Para que después entres en Miami. Muy. Yo debo pedirle disculpas tanto a ti, Wilma, como a Sandra, porque sí, yo he dado duro con el personaje. Muy definitivamente. Duro. Pero antes de decir mi opinión, debo felicitar a Michael, porque él sacó uno de los exponentes urbanos que estaba cantando improperios y malas palabras en Extremo Extremo. Y creo que es la primera vez que un programa de televisión saca una agrupación o grupo urbano porque estaba diciendo palabras descompuestas. Creo que fue un paso adelante a esa misión que ustedes están enarbolando en este momento. Y en cuanto a la diva diría que la materialista debería hacer que su chapa vibren para que sus canciones peguen mejor, porque las de ella no vibran. ¡Ay, Josema! Josema, Michael, no eres lado, es uno de los personajes más indecentes. Más plebes. Más sí, plebes. Tiene esa boca muy sucia. Más irrespetuoso que tiene, que ay, tiene ay, el humor dominicano. Ustedes lo trajeron para ese vida. Sí. No, yo lamento que no me hayan dejado traer el incluso cuando a mí me llamó Noemí de producción, sí. Dije, pero es la diva José Manuel, porque a mí me llaman más por la diva que por José Manuel, que aprovecho, gracias a Luis por la distinción, porque la gente se está olvidando de mí. La gente no me ve el bendito pájaro que yo hago. Ya yo estoy preocupado. Ya. Cuidado contigo, si tú tienes una vena. Yo, de hecho, yo cuando a mí me preguntan que yo soy gay, yo digo que yo soy gay, porque es más fácil decir que soy gay que demostrar que no lo soy. De verdad. ¿Por qué es más fácil? Pero, es tan difícil. Luisma, óyeme, yo por estar privando en hombro, un tipo me sacó un cuchillo. Ajá. Entonces ya la cosa, una vez, un colmado. ¿Y qué tú hiciste? No, que tú eres pájaro, que yo, que no, él que sí. Él me topó con un dedo en la cara, que eso molesta a cualquiera. Yo le di su trompón, sacó una lengua en mime, yo volé por el otro lado del mostrador y dije, ¡yo soy pájaro! ¡Yo soy pájaro! ¡No me mates! ¡Me iba a matar por primera vez, hombre! Te salvaste. Te salvaste porque tú eres un pajarazo. Tuviste que aceptarlo. Pero vamos a poner un jueguito de una vez. Vamos a poner la dinámica de este programa. Vámonos a jugar Cosas de Mamá. Es un jueguito que hemos hecho para el día de hoy de manera muy particular. Vamos a elegir sobres al azar. ¿Con quién me voy? Me voy contigo, Chedi García. Vamos, Cosas de Mamá. Elige uno de estos sobres para que en 45 segundos tú puedas... lo vamos a hacer así con tiempo. Claro, el verde. El verde, el verde. Yo pensaba dejárselo a Michael Miguel. El verde. Así. Sí, pero cambiamos. Dame el sobre. Pero no, ya está fuera. Dame el sobre. Ya está fuera. Tienes 45 segundos para decir las diferentes cosas por las cuales tu mamá solía castigarte, llamarte la atención, alarte la oreja o date tu nalga. Tiempo que corre en pantalla. Cosa de mamá de Chedi García. ¿Por qué? Por abrir la nevera y beberme el agua. Bien. Por andar de calza en el patio. Por miarme en el callejón. Por dejarme pegar el piojo de una vecinita. ¡Ay, Dios! Sí. Por dejar que mi hermanita me diera. Por quedarme edad de una abusadora del barrio. Me sonaba, me decía, vuelva para atrás de él. Por pedir, por comer boca. Siempre comí boca desde chiquita, gracias a Dios. Ajá. Por meterme en lo que no me importaba. Por opinar. Por decirle a mi papá todo lo que ella hacía cuando ella no estaba en la ¿qué? Casa. ¿Qué? Señores, el tiempo pasó hace rato, pero yo quería seguir oyendo. No debo confesar, yo quería seguir oyendo. Una niña muy precoz. Nos vamos contigo, Michael Miguel. ¿Cuál eliges? Ay, dame el amarillo, por favor. El amarillo, Michael Miguel. 45 segundos para Michael Miguel. Cosas. Tú y yo estamos muy, muy lejos. ¿Por qué? Ay. No sé. ¿Cómo? Cuidado. No, pero tú te tienes que quedar sentado no, ahí. Yo soy un macho, tú sabes. No, por no, supuesto. Pero dice que tú no funcionas de ahí para abajo. ¿Qué? Sí. Ay, eso lo dice. Él ha dicho que es impotente. Eso lo dice. Eso no es una enfermedad que me desprestigia. No, eso es una disfunción. Sí, no. Él dice hace, eso hace para que estas mujeres no se le tiren y le quiten los chelitos. No. Ay, tú eres muy tigre. Aunque hay una tía mía. Hay una tía mía que me dijo que cañapístola con... ¿Con qué? Con brócoli y un par de cosas más me dijo ahí que me puedo mejorar. Pero hasta ahora
Está malo. Deja tu drama, que tú tomes un botecito. Un botecito verde tú tomas. Porque dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Si tú dices que tú... La impotencia es una enfermedad, hermano. Pero no, tú no la tienes. Sí, pero para mí tú no tienes. Aquí hay mucha gente... No, 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 tú no la tienes. Aquí hay muchos hombres que son impotentes, que no se atreven a decirlo. La osadía mía es decirlo, pero aquí hay mucha gente que sufre de eso. No, mi amor, tú eres muy actor. Él te dijo que él y yo somos amigos de chiquito. Sí, porque se conoce. Yo te puedo decir. ¿Cómo? ¿Qué tú dices, Aguiló, de eso? ¡Que sí! ¡Él sabe! ¡No! ¡Aguiló está piedra! ¡No! Mamá, espérate, no digas eso. Aguiló, cuando ya está en el top de la cosa, está en el top. En el top. ¡Ay, mi madre! Me voy contigo, Michael Miguel. Tienes 45 segundos para decirme nombre de mamá o de madres del medio artístico nacional e internacional que a tu juicio tan están mamacitas. Tan buena. Tania Báez. Va, corrió el tiempo. Shedy García. Gracias. Bien. Bien. ¡Shedy García! Sí. ¡Shedy García! Sí, estoy de acuerdo. Vickiana. No, ahí hay un, ahí como que bajamos. Vickiana todavía sí. Se ve dura. Para okay. Los gustos, los colores. Ah, esa es abuela. ¡Miriam Cruz! Pero esto era abuela. Sí, okay. Miriam Cruz. Bueno, pues son mami. Este me gusta la vida. ¡Mili Quesada! ¡Mili! ¡Ah, Mili Quesada! ¡Que canten! No, no, no. Del medio. La Berrocal. Oh, sí, pero ese es seguro. Una pura máquina. La Berrocal. Una de las más bellas de la televisión. El no es loco. Yo pensé que él iba a comenzar por ahí. Y sí. Después iba a seguir con Chedi. Se acabó el tiempo. Oye. Espérate, que yo saqué un par de cosas ahí que me interesan. ¿Te gusta también? No. Yo soy. Oye, ¿qué problema yo tengo? ¿Cuál de nosotros te gusta más? No, oye, ¿qué problema yo tengo? Uy, no. No, pero oye, ¿qué problema yo tengo? ¿Cuál? Hazme el análisis psicológico. Yo puedo ver la mujer más buena del mundo, rubia, grandota, y no me da, no me importa. No te motivo. Ay, pero... Ahora, si yo veo una cabo de la ME, prieta en alguna. ¿Le gustan prietas, Aguiló? Me vuelvo loco. Es débil con una carne prieta. No. Prieta. Prieta. Macorizando. Sí, él se fue prieta. Para Macorís. Y caco malo. Sí. Ay, y caco malo. Es caco malo, sí. Pues yo estoy en ese tal. Por el caco malo. Bueno, el conteo de producción lo pondrá. Está muy bueno esto. Me voy contigo. Señores, aquí se están sabiendo cosas que yo no sabía de la personalidad de Michael. Bueno. Pues sepa.com. El rojo eligió a la Sandra. Sandra, para ti, tienes 45 segundos para nombrar, decir frases típicas que tu mamá te decía o todavía te dice a ti y a tus hermanos. Cosas, expresiones. Se fue el tiempo, dale. Sandrita, busca la mochila que te tienes que ir para el cole. ¡Para el cole! ¡Está muy fresita! ¡No! ¡Está y mira la que tiene! Sí. Sandrita. ¡Esa está fresa! A ver, decía Leti también. Leti, antes sí. Por Leti. Deja de mamarte el dedo. Porque... Yo me lo puse frío. Todavía se come el dedo. Yo me lo tragué. Lo puse frío. Yo me puse frío. Se le salió solo. Frío, me puse yo. Mamá dedo. Oye, producción me lo puse. Yo dije, no. Ay, Dios mío. No, te quedas bien de palabras. No, porque eso era antes. José Manuel, ahora, para que no vaya a decirlo. No, porque se echan los dientes para adelante, yo no lo voy a decir. Es la diva, yo no voy a decir nada, tranquila. Sandra, cierra la llave, que se paga agua. Ya, se fue el tiempo con la te interrumpimos, nosotros interrumpimos. Sí. Interrumpimos. Producción, lo por interrumpimos. Mi dedo. Pero ella no debe, pon la mamá un chin de dedo, para uno ver cómo, no se podría. Ponte una clase de mamá dedo. De dedo. No podemos cambiar temita. No siguen por ahí. Tenemos un compromiso. Señores, doble, no, doble. Tenemos un compromiso. Pero yo no puedo sustraer a mi compromiso mis interrogantes tampoco. Mm. Es verdad. ¿Qué dedo tú te chupas? Sí, ¿cuál? Ok, el dedo que yo me chupo. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál se oye como muy fino eso, Aguiló? Pero claro, porque ya... Es que chupa, es más suave. ¿Cuál succiona? ¿Succiona? ¿Cuánto te succiona? Ese dedo. ¿Cuál succiona? Okay. Y así. Ay, ay, ay. Y haciendo así. Sí. Ok. Hoy sí. Sí. No, pues termina.
¿Y eso no te ha dado vergüenza con tu pareja? No, cuando yo tengo sueño, yo voy a decir algo, yo no puedo hablar mentira. Cuando yo tengo sueño, yo me mamo un video y le agarro los cabellos. En la actualidad. Sí, yo me agarro mi dedito cuando tengo mucho sueño, cuando estoy cansada. Y agarro ¿tú estás segura? ¿Sí? Oh, piensa, y agarro otra cosa, o sea, en el sentido, los bigotes de mi papá. Los bigotes de mi... Me gusta agarrarle... Hey, cuidado, un dedo con bigote, no, eso me correcto. Me gusta agarrarle la tetica, mi niño, no, también. ¿Tú estás segura? ¿Qué? Oye, un dedo con bigote, ay, eso no es un leo. Eso no es un leo. Dime. Yo también tengo esta debilidad. ¿Cuál? Yo que succiono. Pero es. Yo también. Yo succiono, pero es el dedo gordo. De los pies. ¿Y cómo tú haces? ¿Y cómo tú te lo chupas? ¿Quién? Me dice la niña de goma. ¿Cómo? Lo que tú puedes asegurar no es el dedo del pie de ella. ¿Eh? Es sí. El dedo del pie derecho de su pareja, su pareja. Porque nadie se lo alcanza. No, me lo alcanzo, no. Yo soy la chica de no, mi amor, no. Déjate no, de eso. Y así no hay. Volvemos, porque me falta el sobrecito de Josema y esto se puso muy caliente. Ya regresamos a la misión de la